yo con respecto a Randazzo, me parece fenomenal en política, con la colaboración seguramente de los amigos de Página 2, entre Horacio Berbisky, que hoy tiene más autoridad en Estados Unidos, en los organismos de derechos humanos, que lo que tiene ese abrupto y toda esa caterva, ¿no? La autoridad que le da de hablar de, no solo de Milagro Sala, sino de todo lo que pasa en Argentina, de la mano de Horacio. Y Horacio Berbín y también nuestro Horacio, ¿no? Hoy se le da vuelta a un intendente de Hurlingham, a Randazzo, se empieza el deterioro de esa candidatura, no tiene salida, no me parece que no llega octubre, no que no llega el 19, no llega octubre. Se despegó ya porque los intendentes se quedan sin concejales. La polémica esa se agotó acá, si ayer era una provocación anarquista, ahora la propia policía, cuando los periodistas, sobre todo ese 5N, decían que la represión era muy suave, que había una autocrítica de la matanza de Maldonado, no querían varios Maldonados más, o en realidad eran amigos. Sonaba que eran amigos los que estaban del otro lado, sonaban amigos, aparecieron bruscamente. Después, con toda esa explicación que se dio acá, empiezan 15 y después se enganchan montones de chicos que fueron por primera vez a una movilización y se enganchan. Lo real es que terminó convulsivamente este periodo, de este primer periodo del caso Maldonado, hasta ayer no digo que terminó el caso Maldonado, de la Casa de Gobierno me están tratando de explicar a ver qué pasó. Pero algo saben por el lado de la policía, pero lo que no saben es cómo es la reacción de la sociedad, que permanentemente están preocupados por cómo reacciona la sociedad. Yo no creo que son psicópatas, Durán Bamba no es psicópata y algunos de ellos no son psicópatas, pero tienen un componente psiquiátrico importante, algunos de ellos, y sobre todo las tecnologías los tienen copados. Yo creo que la represión que duró largas horas, así como empezó, y no lo vimos al inicio del secuestro por ahora de Santiago, sí vimos el otro día la represión. Y entonces vemos en acción la policía, como tú, podemos reconstruir el hecho como pudo haber sido en aquella zona, con el pobre Santiago. Y los mapuches perseguidos por estos sectores, que Clarín se permite hablar de la guerrilla mapuche, el RAM y toda esa basura que inventaron los Nanaka y los Nelson Castro y todo eso que tienen ahí, ¿no? En la televisión, todos los operadores, son todos operadores de primera. Lo concreto que allá en la represión era muy clara que seguía cuando ya el 97% de la gente se había retirado de la plaza. Yo tuve el cuidado de retirarme antes, pero no por eso, no porque supiera nada, sino por una experiencia anterior, y aparte porque estaba cansado. Lo único que digo de esto es: el caso Maldonado está en marcha, empezó, sigue, nadie sabe esto, hay que pasarlo al Parlamento, hay que llevarlo al Parlamento, no hay que exacerbar la calle ahora, hay que llevarlo al Parlamento, a las denuncias internacionales. Duele mucho al gobierno las denuncias internacionales, duele mucho. La otra cosa, lo de Milagro Sala, que pasó de la cárcel allá a otra nueva cárcel, lo único que le quitó era el flujo de dinero que recibían los Majul, los Fantino, los Feynman, para mostrar que era una asesina, etcétera, etcétera. Todo eso quedó sin argumento, y ese tema van a tener que bajarlo. La otra cosa que se viene es la elección de octubre. Y la lucha, un hecho que quiero citar, nada más que con esto termino, la lucha del el gobierno está desesperado por meterse en el conurbano, está claro, para favorecerle a la Milagro, sin que obviamente, como dicen algunos, que Milagro podría ser candidato del 19, hay un solo candidato y es hombre de la derecha acá en Argentina, no lo voy a nombrar, es innombrable, pero para esto tiene que sacarle plata vía la Corte Suprema a todas las provincias, y esto va a traer un descontrol fenomenal.
ya el delincuente de Schiaretti, el hombre del azote en Córdoba, había un mes antes, en la reelección, ha salido a ser que confrontaba con Macri, claro, era por toda esta cosa. O sea que si lo decía la Suprema Corte, y como conocemos el doblez de Lorenzetti, puede definirlo evidentemente para darle toda la plata a Vidal para que Vidal pueda hacer todas las campañas en provincia de Urca, con lo cual le sacan a 18 provincias. Esta va a ser otra pelea que va a tener que dar el gobierno, sobre todo porque el gobierno, la única preocupación que tiene en esta etapa es fraccionar el peronismo. Como ya ahora lo de Randazzo empieza a ser una no fracción, porque con todo esto ya lo de Randazzo de acá a octubre se va a reducir a la mitad, lo de este muchacho Massa perdió 8 puntos, se pasaron todos los macristas que lo votaban los anti, para decirlo con precisión, los anticristinistas que estaban con Massa, se pasaron a votar a Macri, por eso el literal empate, no vamos a discutir los números, que hubo en lo que ellos llamaban empate técnico. Y yo lo único, la última cosa, es que aquí hago hecho una propuesta muy buena, que si podemos avanzar después de octubre, es avanzar los contactos con las universidades del conurbano, para ir a hacer debates con ellos, con que lo organicen las universidades, movernos nosotros hacia allá, equipos de gente, y hacer debates con los jóvenes universitarios de las distintas localidades, San Martín, José Cepaz, hay 11 universidades, no digo todavía Córdoba ni Rosario, pero tratar de hacer esos debates, abrir ese debate abierto, sentado así en ronda. Nada de debate que va uno de los otros y habla, sino, bueno, muchachos, a lo que vamos a la primera Cristina, que iba y hablaba con la gente para que la gente hablara y mostrara su. Nada.